yo os declaro marido y mujer. Podéis besar. Recreación de una boda en Tarifa para promocionar la zona como destino turístico para la celebración de estas uniones. Que tenemos la mejor gastronomía, el mejor medio ambiente, dos parques naturales, en definitiva, el paraíso del amor. Los medios regionales y nacionales que hoy han acudido al pabellón de Andalucía no han pasado por alto la presencia del Kite Boy, reclamo para el programa que pretende difundir Tarifa como destino de bodas. Para los amantes del deporte ofrecemos seguro de viento, para los amantes de las playas ofrecemos seguro de sol y para las parejas que quieran casarse en Tarifa, que vengan a casarse a Tarifa, lo que ofrecemos es seguro de felicidad. Tal y como se pretendía, Tarifa, con toque de humor incluido, ha conseguido llamar la atención de muchos como un destino preferencial para el turismo de celebraciones. Pero además los deportes de viento y mar han sido otra constante. El alcalde ha puesto el acento en la próxima celebración en torno al mes de julio de una prueba del circuito profesional de kites. Tarifa vuelve así a recuperar su sitio. Tarifa acogerá nuevamente una prueba del Mundial del circuito profesional de kitesurf de la Pesca Real, la organización profesional de... Pero en Fitur también se ha presentado el viaje BTT entre dos continentes, una ruta de bicicleta de montaña de la empresa Aos Adventure, basada en la Reserva Natural de la Biosfera compartida por Tarifa y el norte de Marruecos. Tanto el alcalde Juan Andrés Gil como el concejal de turismo José Antonio Santos han destacado en Fitur que se trata de un proyecto a potenciar. Dale, 3 días en España, en los arcos locales, y 3 días más en los parques de la zona del Rif, de Sahuen. Es un producto pionero y que con toda seguridad va a ser seguido de otros muchos productos. Nosotros mismos como ayuntamiento estamos entrando relaciones dentro de nuestra perspectiva de promoción turística para poder seguir ofreciendo paquetes de productos conjuntos con nuestros vecinos del norte de Marruecos. Tarifa ha subrayado así su oferta hoy viernes en una muestra internacional que mañana abre sus puertas al público. El lunes podrán seguir la presencia de Tarifa en Fitur con más calidad de imagen y detalle.